Muy buenas a todos y a todas. Os doy la bienvenida a un nuevo análisis, nuevo directo, esta vez jornada 19, derrota del Athletic frente al Celta de Vigo, en Balaidos, por la mínima, 1-0. Evidentemente, un resultado que, que. bueno, que probablemente nos sorprendió a muchos, pero igual lo que más eh, nos llevamos eh, a nivel de decepción, a nivel de, de llevarnos las manos a la cabeza, pues fue evidentemente la imagen, ¿no? Que mostró eh, el equipo de Ernesto Valverde. Imagen que eso, ¿no? Que, que nadie se esperaba, no esperábamos realmente aún sabiendo, ¿no? Que, que el Atlético igual no estaba en su mejor momento en Liga, de hecho en los últimos cuatro encuentros solo había metido un gol, pero bueno, sí que es cierto que eh, ya nos enfrentamos ante un rival que igual no estaba en esas cuotas tan altas que igual pues eh, teníamos anteriormente en el calendario, pues como es el caso pues del Betis, de la Real Sociedad, del Real Madrid y de ese tipo de equipos, ¿no? En cualquier caso, como es costumbre... Lo que intentaremos en este directo de hoy, pues, eh, o incluso o si sea, a veces lo hacemos en vídeo, si lo estás viendo en YouTube también, ya lo tendrás en formato de vídeo, eh, que es analizar, es encontrar los porqués, ¿no? Porque es evidente y no vengo, o sea, si, si me pongo a decir que hemos jugado mal y que la Atlético hizo un mal partido, pues bueno, no vendré a descubrir nada, ¿no? Pero obviamente intentaremos encontrar un poco los porqués, ¿no? Porque eh, la sensación es, es que es muy mala y, y de hecho el análisis dice lo mismo, ¿no? Esa sensación de que el equipo no tuvo ideas, de que tuvo muchos problemas para... Para crear juego, para batir a la defensa del Celta, y sobre todo, y lo más preocupante de todo, es no generar ocasiones, ¿no? Porque mira, un partido fuera de casa exigente lo tiene cualquiera, y, y al final, pues evidentemente, la situación del Celta, de bueno, jugarse la permanencia en su campo y la, su necesidad de puntos, pues te puede llevar a tener problemas y no pasa absolutamente nada porque hay un rival que juega. Y, y el celta en este caso a pesar de su mal momento en liga pues tampoco era cualquier rival a pesar de ser un punto irregular no pero sí que es preocupante en cuanto a la en, en, en un punto de vista más de, de athletic pues, pues bueno por las aspiraciones que tiene por esa exigencia que tiene por llegar a europa y por mantenerse en los puestos más altos pues eh, permitirse estos partidos fuera de casa, eh, bueno, puedes pasar de forma puntual, pero de forma continua puede ser muy grave, ¿no? Y es cierto que el Athletic pues eh, tuvo un punto muy, pero muy preocupante, que es el, no, el de no generar ocasiones, ¿no? Porque muchas veces hablamos, ¿no? Bueno, el equipo llega, eh, el equipo igual no tiene ocasiones de calidad, pero, pero bueno, genera situaciones de hacer, eh, para hacer gol, pero claro, es que, es que el problema del partido en Balaído fue que no hubo esas situaciones y ahí es donde evidentemente tenemos que poner los puntos sobre las... Sí, es decir, aquí hay algo eh, de lo que nos debemos preocupar y que no sea una tónica general del equipo, ¿no? Por poner eh, pues un poco todo sobre la mesa e empezar con el análisis, antes de ir un poco, pues dividir un poco el análisis en la primera parte y en la segunda parte, donde me parece que hay... Eh, Vamos a decir dos partidos más o menos distintos eh, Vamos a empezar hablando de eso no de esa, de esa generación de ocasiones Porque el Atlético ayer ni siquiera dispara a puerta Hace cinco disparos y cero van a puerta Pero pongo el dato de, de ese timing chart de esos eh, Del minutaje del partido Y de la comparación de, o sea, eh, la, la correlación entre los minutos de partido Y los goles esperados que se acumulan De ambos equipos Y donde yo pongo el foco sobre el Atlético Que es ese gráfico que, ve, que veis en amarillo Que si os fijáis eh, Pues eso, tenéis a la izquierda los goles esperados que ya sabéis que, que es una métrica que mide las ocasiones de calidad y, y, y la acumulación de esas, eh, esas ocasiones de calidad durante el partido con los minutos de, del partido que los veis en la fila de abajo ¿no? y veis como del minuto 30 30 y pico hasta el minuto 80, 80 y poco, el Athletic se mantiene en una línea recta. Eso que significa que el Athletic no tuvo ni tan siquiera ocasiones en, en, pues en, en, en disparos ni disparos a puerta para eh, eso, ¿no? Para generar algún gol a la portería del Celta. Y eso para mí es lo más preocupante del partido de ayer, ¿no? Además de. Lo que es muy evidente que es que cuando el Celta te mete el gol en el minuto 70 o algo similar, tienes 20-25 minutos, pues eso, ¿no? Para, para acosar un poco la portería rival y realmente solo se, eh, solo se. Pues bueno, solo queda eh, sobre la mesa una sola ocasión, ¿no? Entonces, eh, de la Atlética, Más una ocasión desde fuera del área, un disparo de Oyel San ¿no? Eh, como digo, el punto preocupante, yo creo, en, en el, desde la perspectiva de la Atlética es esta: es. No tener capacidad de generar ocasiones, de tener ideas para buscar eh, hacer daño a la defensa del Celta y, sobre todo, no tener esa capacidad de reacción para intentar remontar el partido. ¿no? Eh, vamos a, empe a empezar a explicar un poco lo que fue la dinámica del partido, porque lo que sí es cierto, que a pesar de que llevo unos pocos minutos hablando de, de todo lo, el negativismo ¿no? que se llevó el partido del Athletic, hay que decir que la primera parte no fue tan desastrosa, ¿no? Porque sobre la mesa tuvimos un once sin Niña que Williams que bueno terminó ese récord que ya pues eh, bueno eh, a, a debate estará si la gente pues está a favor o en contra de que se termine ese récord, porque hay mucha gente que, que, bueno, que comentaba esa idea de que le podía ir bien al jugador, ¿no? Terminar esa racha para no estar obligado a jugar semana y semana también. Y que igual no en todos los contextos encajaba. Y sobre todo llamaba la atención, pues bueno, evidentemente, la incorporación de Guruzeta por él, en, en el puesto de delantero centro. Y esa continuidad a la dupla de interiores, a la de Muniaini y de Ander Herrera, que me parecía muy influyente en el partido, porque es cierto. Que según qué centro del campo pones, y más en este Athletic, ¿no? En el que el centro del campo pues cobra mucha importancia. Pues el. el la, bueno, el estilo, la, eh, el planteamiento del partido te lo marca un poco, ¿no? Y sí que es cierto que juntar a Munien y Ander Herrera un, una dupla que en ya había ido muy bien en ese juego interior. Habíamos hablado mucho de, de. lo bien que ocupaban espacios, de lo bien que combinaban entre ellos. Habíamos mostrado varias jugadas, ¿no? De... que reflejaban ello, aquello. Y. Si sí es cierto que, bueno, ver una cierta continuidad en, en el campo de Decenta, pues, oye, llamaba la atención, ¿no? Lo cierto es que no. O sea, funciona a medias, ¿no? Porque. Por dos motivos. Porque, primero hubo situaciones de que el Atlantic llegaba muy bien, especialmente por la banda izquierda, es decir, la banda que ocupan Berenguer, Yuri y en el perfil pues más interior el Laker, Munain que ocupa ese carril interior pues un poco más perfilado a la izquierda como interior más media punteado eh, y la verdad que el Atlantic consiguió generar alguna que otra llegada eh, por esa banda en, que se transformaba en, en, bueno, en, en ocasiones de como os digo llegadas para hacer daño al centro eh, y es bueno es una es un triángulo que alguna vez incluso hemos hablado en algún directo que se pueden complementar muy bien entre ellos porque sus perfiles, sus prestaciones, se pueden, como os digo, complementar bien para, para generar situaciones de, de peligro a través de ese estilo de juego que siempre hemos hablado en Atletic, que es progresar por adentro para finalizar por fuera es una idea que no ha cambiado tanto con la importancia evidente de los, de las de los interiores en zonas de tres cuartos y de los extremos pues llegando más bien a línea de fondo en situaciones más escoradas a una banda no y de hecho hay llegadas como por ejemplo esta de aquí pues fijaos no combinando yuri con berenguer eh, con, con yuri llegando a línea de fondo eh, y fijaos cómo se carga el área eh, incluso Nico williams tiene un disparo eh, atacando bien ese primer palo a través de un centro lateral de yuri pero como como os enseño en el vídeo y os lo vuelvo a poner esa, esa sinergia entre Yuri, Muniain, Berenguer, ¿no? Fijaos cómo. Pues eso, no tienes a Berenguer dentro del área, y tienes cuatro hombres de Atleti cargando el área. Y, y de hecho, cargada, pues eso, con, en, en distintas zonas, y con una buena llegada a línea de fondo. Que. Porque el remate de Nico no es, no es muy bueno. Pero eh, se generan situaciones que, evidentemente, esto es solo un ejemplo. Eh, de muchos otros que fueron sucediendo. Y realmente me parece positivo porque siempre hemos hablado mucho de que Athletic ataca mucho por la banda de Nico Williams, que suele ser la banda derecha, y que se enfoca mucho ¿no? en sus acciones de uno para uno. Y oye, ver que se ataca tanto por banda derecha como en este caso por izquierda, que igual ayer Nico no estuvo del todo acertado en sus situaciones de ataque, pues hombre, la verdad es que se puede destacar, ¿no? E incluso eh, se llegó a ver eh, un, una combinación entre un buen juego interior, es decir, esas combinaciones rápidas que le vemos en ciertos eh, tramos a al Atlético con esas situaciones pues sí de tercer hombre, de paredes, de eh, ataques al espacio pues eso consentido y bien temporizados para hacer daño, como puede ser ese larguero de, de, de Berenguer que quiero que os fijéis en la jugada completa, eh, que fijaos, ¿no? Ese pase interior de, de eh, vertical de Vivian, esa combinación entre Munia y Dani García, ese balón largo de Dani García a, a Yuri. El centro de Yuri es muy bueno, la dejada de Gorciota también, y ese remate de Berenguer también lo es, ¿no? Eh, como os digo, juntando un poco aquellos comentarios de la banda izquierda con ese juego interior, que siempre, como os digo, le damos cierta importancia al, al estilo de juego de la Athletic, porque es uno de sus puntos fuertes, o al menos en donde se quiere tirar el foco el equipo de Ernesto Valverde, ¿no? Aún así, eh, hubo algunos problemas en ese juego interior y es que el Celta evidentemente pues como cualquier equipo pues intenta defender intenta anular ese estilo de, de juego y esa esa, ese, esa propuesta y lo cierto es que se plantó bien y en algunos tramos los centrales del Celta tanto pues eso Unai o Núñez el propio Mingueza que estaba lateral derecho pudieron anular de vez en cuando esas situaciones, cuando el Athletic eh, especialmente desde los centrales, desde Vivian o de jeray pues intentaban esos balones verticales, balones progresivos, como hemos visto de, de Vivian, eh, pues en zonas así de tres cuartos, en los que el Athletic pues, intenta hacer daño en esa zona medular porque, como os digo, pues eso le, le quitó un punto de continuidad, como puede ser pues esta jugada, ¿no? Fijaos cómo Vivian conduce, fijaos a los jugadores del Zenda, y ese pase, pues bueno eh, lo intercepta bien el, el, el Zenda y provoca la pérdida de Berenguer, es algo que se que se repitió, eh, bueno, vamos a decir que sucedió de forma puntual en la primera parte y que le quitó ese punto de que, bueno, eso, ¿no? De, de que os digo, de que la primera parte no fue tan desastrosa desde el punto de vista de. Atletic pudo generar, pero no con cierta continuidad, sino a modo de dispazos de decir, vale, Atletic tuvo el balón, intentó, eh, pues eso, montar sus ataques eh, desde atrás y, y con ese punto de, de verticalidad que siempre comentamos y que, característica, que caracter, caracteriza al Atletic, Y lo cierto es que lo hizo. Pero como os digo, no de forma continua. Por eso no fue, digamos, una primera parte tan redonda, ¿no? Porque como os digo, esas situaciones, como hemos visto, el larguero de Berenguer o se ha llegado a línea de fondo de Yuri por banda izquierda. Eh, vamos a decir que sucedieron de, de forma más bien puntual. Entonces, es lo que también le, le condenó a la TETIC en la primera parte, que aún no ha llegado a la segunda, que es el desastre absoluto. Eh, a no ser, digamos, un, un equipo excesivamente solvente en ataque, y es lo que le... Eso le privó eso, ¿no? De no ser excesivamente dominante ni, ni, ni ser ese equipo pues tan eh, solvente ofensivamente para ser pues eso no y pensar y decir es que el Atlético ha merecido ya meter un gol no y por eso hubo ciertos problemas eh, para poder eh, eso terminar de generar peligro con cierta continuidad no está porque Alfredo buenas dice si vamos a meter los dos postes acaba en goleada bueno el, el segundo poste era fuera de juego el de el de Berenguer pero el primero sí que es cierto que podía haber cambiado bastante la dinámica del partido Ahora bien, que una cosa no quite la otra, eh, porque en el fondo, aunque hubiese entrado ese gol, los problemas que tuvo el Athletic fueron muy evidentes y son para preocuparse, ¿no? Porque al final, eh, bueno, también podía haber sido una situación puntual ese gol de Berenguer y que los problemas del Athletic en la segunda parte hubieran sido los mismos. Igual el centro hasta habría apretado un pelín más, ¿no? Por el hecho de, de intentar buscar la victoria en su campo, ¿no? Pero bueno, eso tampoco quiero entrar en, en, en suposiciones e hipótesis que, que no sucedieron, ¿no? Porque sí, lo, lo que sí que sucedió, y es muy evidente, es el desastre de la segunda parte. O sea, ¿qué pasó exactamente en la segunda parte para que la Tetic estuviese realmente tan mal? Porque la primera parte, como os digo, pues bueno, más o menos en general, vamos a decir que el Tetic no estuvo tan horrendo, tuvo algún problema por dentro, pero oye, dentro de lo que cabe... Tuvo que. alguna situación, alguna llegada puntual eh, y mostrando su juego para hacer eh, daño, ¿no? Pero es que en la segunda parte hay un punto en el que el Celta, evidentemente, pues le mete una marcha más al juego, empieza a tener un poco más el balón, es evidente, juega en su casa, necesita puntos, eh, bueno, es obvio que tenía que apretar más y que tiene jugadores para hacerlo. Eh, y en Athletic, si ya os decía que en momentos puntuales estaba teniendo problemas en el juego interior, intentar hacer daño por ahí, es que en la segunda parte se, vamos, se magnifican aún más, ¿no? Eh, se juntan varias cosas, se junta que evidentemente el gol del Celta, pues, bueno, llega de un error, que vamos a ponerlo, ¿no? Es que se saque de banda de simón que es muy extraño, ese control de Sanzet, que es el reflejo de lo que le sucedió a la Atlético ayer, eh, y ese pase que, hay que decir que, sorprende que el Atlético a campo abierto esté como tan mal colocado, ¿no? Hay que decir que, el saque de Neymar no es el mejor, pero es que se juntan el mal pase de Neymar, el mal control de sanchez y una colocación del Athletic un poco mejorable, ¿no? Para, para lo que estamos acostumbrados a ver a nivel defensivo del Athletic, ¿no? Y evidentemente que el Celta hay que decir que también esa, esa transición pues la hizo bastante bien. Pero también es cierto que es que, esos, es que esos errores no te pueden suceder, y menos aún en esa altura de partido, estamos en el minutos 70-70 y algo, el partido aún está abierto, y más aún tal y como estaba el Athletic en, en su partido, pues hombre, eh, es que ya te, te, te hunde ya, ¿no? En, en, en la dinámica de partido, ¿no? Eh, pero fijándonos en lo que hizo el Athletic, o sea, sí que es cierto que el, eh, Valverde hizo un cambio que fue el de Ander Herrera por Sancet, es decir, metió a Sancet con esa dupla común en que tanto mucha gente la pedía, yo incluido, y, y lo cierto es que, bueno, primero que el reflejo del partido Sancet, os decía, ¿no? Os enseñaba este control y es que su partido fue bastante, eh, bueno, bastante, bastante malo y realmente, bueno, explica, o sea, es decir, no voy a decir que Sancet fue el culpable de que de que la Teti jugase tan mal, pero es que ese juego, ese juego interior sufrió mucho. Por las imprecisiones que tuvo el Athletic, ¿no? Mira, os voy a poner tres vídeos, o sea, tres acciones de la segunda parte eh, en las que el Athletic comete imprecisiones y quiero que os fijéis especialmente. Hombre, gracias, eh, Loco Bielsa, por el follow, bienvenido, gran gran nombre que tienes por ahí en Twitch. Estamos por aquí analizando el, el partido del Athletic y como os decía, vamos a intentar, o sea, quiero que, que os fijéis en los tres clips donde se suceden los errores del Athletic y creo que más o menos nos podemos hacer un poquito la idea de por qué el Athletic tuvo tantos y tantos problemas en la segunda parte para darles a continuidad a ese juego con balón, ¿no? Vídeo número uno fijaos, eh, ataque por banda derecha en Athletic de Marcos hacia Sunset, pérdida, bueno, eh, es decir, no tiene por qué ser el, el principal problema, ¿no? Porque pérdidas en ataque puedes tener muchísimas, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Una transición... Que puede ser peligrosa para el Athletic, en las que el Z además está corriendo hacia atrás. Pues eso, de Marcos se el pase. Habían Sanzet por dentro. Aún teniendo, eso sí, por cierto, una línea de pase por fuera. Pero bueno, la intención está ahí, ¿no? Imprecisión número 2. <laughs> Vamos a ponerle ese, ese título, ¿no? Eh, ataque por dentro de, de el Athletic, Vesga que está buscando una línea de pase. Guruzeta le da una, una opción por fuera. Pase por dentro a Vian Sanzet. Pérdida, porque obviamente la tapa viene en Centa, y ahí también suma que Vesga toma una mala decisión, ¿no? Eh, imprecisión número 3, pues fijaos, eh, construcción de Athletic por, por, eh, desde atrás, Yuri, balón vertical ahí en Sanzet, Sanzet que deja más o menos pasar el balón para controlar con ventaja hacia adelante, y el balón le, sobre, le sobrepasa al jugador, y la potencia, pues eso, ¿no? Le, le impide controlar bien, para que volváis a ver el vídeo. Eh, Fijaos en qué zonas se producen esas tres pérdidas. O sea, estamos hablando de zonas en tres cuartos de campo y por dentro. Es decir, básicamente donde el Athletic tiene que ser diferencial, o al menos donde intenta ser diferencial a través de progresar su juego eh, por, por esa zona. Es decir, el Athletic fue incapaz de mostrar su principal foco de ataque, o al menos para intentar progresar, porque luego sí que es cierto que finaliza por las bandas. Eh, Berenguer y Nico tienen mucha importancia. En los extremos, pues para, para finalizar las jugadas se hacen en un centro lateral o una jugada individual suya. Eh, o luego, pues bueno, puede terminar en un centro lateral, lo que sea, ¿no? Pero. El principal foco del juego del Athletic está por dentro. En esas zonas de tres cuartos de campo. y En las que, evidentemente, por ejemplo, a principio de temporada que hablamos de ese Munien Sunset. Pues. Eh, evidentemente tenía mucha importancia. Porque el juego pasaba mucho por ellos. Y de hecho, en, en Mestalla. También hablábamos mucho de Munien y Ander Herrera. Porque el juego del Athletic pasa mucho por esas zonas. Pero es que en la segunda parte, solo con tres ejemplos, porque obviamente no puedo poner el partido entero y no podemos ponernos a analizar todas las jugadas de ataque, eh, se, se fue algo muy continuo el hecho de que el Atlético tuviese muchas pérdidas, muchas imprecisiones en, en esas zonas de tres cuartos de campo en las que hay un punto, evidentemente que el Celta pues, estuvo mejor plantado y un punto más intenso que el Athletic, y luego que el Athletic estuvo muy preciso. No sé si es un problema físico, no sé si es que el Atletic simplemente no estuvo inspirado y tuvo un mal día, eh, pues que, porque hablábamos antes del partido de Jan Sanzet y es evidente que Sanzet no es ese tipo de jugador, es decir, nos ha mostrado muchas más cosas, ¿no? Pero verle con esos problemas y que se traslade al colectivo, pues creo que es un problema grave que se trasladó al partido de Balaídos y que creo que refleja el por qué el Atletic fue incapaz. De hacer, creo que hizo, ya os digo, uno, como mucho, un, uno dos disparos No más, eh, a la portería del centro y por eso tuvo tan poca continuidad, ¿no? Sumado a que, evidentemente, si tú no tienes continuidad en ese juego con balón por dentro, pues los, los jugadores de arriba no pueden darle profundidad porque no le llegan balones. Eh, los jugadores de que están dentro del área esperando un centro, pues no le llegan, porque evidentemente no hay eh, forma de progresar en ese juego. Y ahí, pues evidentemente el Athletic se atasca eh, con balón. Y tienes, pues, esa sensación de que. De que no llegan las ocasiones de que la Atlética era incapaz de llegar a la portería del Centa ¿no? Ahora seguimos, voy a leer un par de cosas. Está por aquí que dice, Opa, compañero, ¿qué tal, Eka? Eh, bienvenido. Está por aquí Freeman, que por supuesto es la primera vez que, que escribe algo para aquí. Dice, a mí Sanz me está decepcionando. Tiene chispazos, pero lleva muchas semanas aportando poquísimo. El está cero español y ya, muchísimos controles, que será un metro y medio. Sobre todo considerando su nivel técnico. Esperemos que vuelva. A ser el del principio de temporada a Opa Athletic. Pues a ver, yo sí que es cierto que. Eh, sí que te compro eso de que, de que va a picos, ¿no? De que a veces parece que tiene un partido muy bueno y otro en el que parece que no. que no termine de carburar, ¿no? Eh, el partido de ayer, pues fue un poco, como os digo, el reflejo de que. De que no terminó de estar muy fino. y de que, bueno, es evidente que, que puede hacer mucho más, ¿no? Y eh, que si hablamos tanto de su, de la importancia de su renovación pues porque nos ha mostrado un rendimiento mucho más eh, bueno mucho mejor que el que nos ha mostrado por ejemplo en partidos como el de ayer eh, el tema de los controles y las imprecisiones pues a ver yo entiendo que pueda ir a partidos y que su zona en esa, posi en esa posición de tres cuartos de campo como, como os mostraba antes en, en algunos vídeos es una zona bastante complicada para jugar porque tienes que ser muy preciso muy milimétrico y tienes que ser muy rápido no y, y darle una marcha más a las jugadas pero sí que es cierto que Creo que si exigimos más a bien Sanset, a pesar de su juventud, eh, bueno, creo que es porque sabemos que es capaz de hacerlo mucho mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a darle un poquito, un pequeño margen a que, a que pueda darle la vuelta a esto, pero sí es cierto que, que a nivel de rendimiento le podemos exigir, exigir muchísimo más. Y creo que el Tetic lo necesita, porque cuando Sancet está bien, y si además lo juntas con algún otro interior, sea Muney, Herrera o Zárraga. Eh, el equipo mejora mucho y lo agradece y como, o sea, insisto por vigésimo cuarta vez el juego interior de Athletic es muy importante en su estilo de juego, entonces eh, que Sanzet esté bien, tiene que o sea, plasma un buen juego del no entonces pues eso es evidente que, que su importancia pues es bastante lógica no eh, ¿Más cosas del partido del Athletic. Pues es evidente que luego eh, al haber intentado hacer cambios para darle una vuelta a esto, eh, incluso cinco minutos antes de que, de que llegue el, el gol de Yago Aspas como veis en el minuto 71 y lo preocupante no son los cambios porque de hecho el cambio de Sancetti por Ander Herrera como os digo tenía mucho sentido Ander estaba un poquito lento ya ha hablado ya puse el otro día por Twitter que le veía un poco lento no con un poquito de falta de ritmo de que le faltaba pues eso a pesar de tener un punto de calidad en sus jugadas le faltaba pues eh, estar mejor físicamente y que, y que actú, eh, su toma de decisiones fuese un pelín más rápida ¿no? eh... Y luego los cambios que salen en esa segunda tanda, es decir, Vesga, Zárraga y Raúl García, a ver, no es que estuviesen tan mal tirados, ¿no? Porque de hecho, pues Dani García, pues bueno, es evidente que con Vesga ganas un poquito más con, eh, con el balón en los pies, con Zárraga, pues necesitabas darle una vuelta a ese juego interior, que hemos explicado que tenía muchos problemas, y el cambio de Raúl García, pues bueno, se entiende como pues es un jugador, un hombre de área más, para poder cazar a esos balones que le puedan llegar, ¿no? Y que te saca goles de donde casi no hay, ¿no? Y evidentemente, evidentemente, luego la entrada de Oscar de Marcos por Leco, pues porque mira, para dar una alternativa más a esa banda derecha, ¿no? No es que estuviesen tan mal tirados, pero hay dos cosas. Una, que evidentemente su impacto en el, en el partido fue bastante nula. Hemos hablado ya el partido de Sanzet. Vesga tuvo muchas pérdidas, Raúl García intervino muy poco, Zarraga hizo un partido de, bastante discreto, y de Marcos, pues bueno, apenas puedo hacer mucha cosa, ¿no? Y lo más preocupante, como punto número dos, es que. Los recursos del Athletic. Eh, una vez, por ejemplo, no están Iñaki Williams en el. Eh, pues en la convocatoria. Eh, se vean. Eh, tan. Eh, bueno, que, que haya tan pocos recursos. En cuanto, por ejemplo, a extremos, ¿no? Es decir, eh, hay veces que en ese tipo de partidos, pues hombre, puedes, puedes meter a un. Imaginaos que Nico Williams estaba en el banquillo, ¿no? Puedes meter a Nico Williams en esos 25 minutos más descuento que tienes de partido. Pues para intentar da darle una vuelta a esto, ¿no? Y cierto es que ves el banquillo y dices. Pues me falta un recurso así, ¿no? Para, pues a, a veces a falta de juego Tener a alguien que le dé un plus de calidad ¿No? Ese o punto de chispa A, a los partidos de Anathetic Y me preocupa un poco porque Eso no va a ser la primera, o sea, no, no es la primera vez que pasa Ni va a pasar eh, Porque creo que va a pasar muchas más veces Puedes tener partidos estancados pero, pero eso, ¿no? Que tengas un Nico Williams, un Berenguer, eh, algún extremo que tenga un punto de calidad que te pueda cambiar el, el encuentro, ¿no? Y ahí sí que me parece que Atlético tiene un debe, porque, bueno, tiene por ahí a John Morcillo como jugador que se pueda moldar a ese perfil, pero es evidente y todos sabemos que no tiene las prestaciones suficientes para, para revolucionar un partido entero, ¿no? Y ahí es donde creo que también se entiende el por qué el Athletic tuvo tantos problemas ayer para darle la vuelta al partido y que hubiera sido un arma más. Eh, junto a pues muchos otros detalles como pueden ser pues no sé, las jugadas a balón parado que me siguen preocupando muchísimo, sean corners o faltas laterales eh, pues eso, colgadas al área, que siguen poniéndose muy mal y que el Athletic sigue sin aprovecharlas no entonces, bueno, ese tipo de cosas me parecen preocupantes y también uno de los motivos como os digo para, eh, por los cuales el Athletic tuvo pues esos problemas para, para ni que sea generar ocasiones ya no hablo de, de remontar el partido sino eso, ¿no? de tener ocasiones de, de hacer gol, ¿no? Por ir terminando, eh, solo un par de cosillas más. Que hemos hablado mucho en Athletic. Por hablar un poquito del Celta. Y entender un poco también qué hizo bien el Celta para hacer daño al Athletic. Pues yo creo que interpretó muy bien. Eh, Por dónde se le puede hacer daño al Athletic. Ya veníamos diciendo que muchos equipos empiezan a entender cómo hacerle daño a este Athletic. De hecho, los 10 puntos de 36 que lleva en liga pues eh, en los últimos eh, partidos en la Athletic no son casualidad, y es que los, los rivales también detectan ¿no? cómo hacerle daño a este equipo y me gustó por parte del Celta la capacidad que tuvo pues, de mostrar un juego muy vertical distinto al del Athletic, porque el del Celta fue mucho más eh, basado en balones en largo porque me gustó, evidentemente, cómo aprovechó pues, el Athletic teniendo las líneas adelantadas, que ayer igual no presionó en exceso y no fue a ahogar en la presión al Celta, pero sí que me gustó cómo aprovechó eso, no que el, el, el Athletic tuviese una línea más alta muy a diferencia de muchos equipos de la Liga, intentó hacer daño pues con transiciones más rápidas con diagonales de, de un lado a otro, con transiciones de volverlas de, de, de un lado a otro, no solo desde el pase largo, sino también en corto. Si os acordáis de esa, de esa parada de. de una y Simon, ¿no? Eh, eh, a un disparo cruzado por zona, por la banda izquierda. Viene de una de una acción eso, que el Z es capaz de, de montar un ataque con 3-4 pases de forma muy rápida, ¿no? Y aprovechando que el de Atleti, pues tiene. Eh, tiene muchos espacios a las espaldas de, de, la, de su defensa, ¿no? Y eso creo que condenó un poco al Athletic y le mostró esa sensación al Celta de... Oye, que soy capaz de hacerte daño, ¿no? De generarte peligro. Y de hecho, el Zenta termina generando muchas más ocasiones que en Athletic. Y por pues eso, eh, como ponerlo como punto negativo en Athletic y como punto positivo del Zeta. Y para entender el partido, hay que decir que en esas acciones, como os digo, de diagonales, cambios de orientación, eh, un balón al espacio, pues eso, ¿no? De, de, pues de, de un lado a otro, de mover. El, el, de una transición de un contraataque, me invento, de un 5 para 4 eh, del centro en Athletic, pues. Pues eso, ¿no? esa capacidad de moverla de lado a lado eh, y sorprender a la defensa y, y obligar no a recular a, 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 pues, y a tener dificultades para tapar ese pase, o, o sea, eh, para, para terminar robando el balón, quiero decir, eh, pues creo que es un punto de, de, también para entender el partido. ¿no? Y ya por último, por hablar del Athletic, eh, os, os acabo de mencionar ¿no? esos 10 puntos de 36 que, que llevaba el Athletic, pues hay que decir. Que es un poco preocupante, porque ya veníamos hablando de que después del parón eh, pues no sabíamos cómo iban, a, cómo iban a llegar los equipos de la liga. Y es cierto que en Athletic no ha llegado bien. O sea, es cierto que sí, ha pasado las rondas coperas, pero hay un punto preocupante. Y en Athletic no termina de dar la sensación de que puede. Ahora, a día de hoy, ¿no? De que le esté dando la vuelta a esto. Porque, bueno, pues puedes tener un par de tropiezos contra equipos pues que son más exigentes. Veas el Real Madrid, que no pasa nada. Pero claro. Que te suceda, por ejemplo, contra el Celta y que no tengas capacidad de generarle peligro, pues sí que es preocupante, ¿no? Y como os digo, cifras de descenso, porque creo que en los últimos, creo que son cinco partidos o cosas así, el Atlético, evidentemente, no gana. Y, y es que solo ha hecho un gol, y es que es preocupante, o sea, eh, y no, no no queremos ir a los fantasmas de que el equipo no tiene gol, de que no es regular, de, de que no es estable, aunque sí que es cierto, a día de hoy, al menos en Liga, creo que se pueda afirmar, eh, pero sí que es una pena. Que se pierda la gran racha que tuvo en Athletic a inicio de temporada, que, que incluso a mucha gente lo, lo colocaba en Champions, ¿no? Que era evidente, que era muy complicado, pero como mínimo es entre ese quinto y séptimo puesto, donde me parece que en Athletic pues, puede luchar y que, bueno, es que el séptimo puesto lo tiene a dos puntos con Osasuna, ¿no? Y ahí yo creo que el Athletic tiene que mejorar y darle una vuelta a esto, porque es obvio que, que tiene capacidad de hacerlo, tiene jugadores para hacerlo y tiene un gran entrenador y un estilo de juego que ya hizo daño a muchos equipos y que, si se le da una pequeña vuelta. Y terminamos de. Bueno, de, de ver que. Como os digo antes, ¿no? Eh, os lo decía, que es que los equipos ya saben cómo defenderte, ya saben cómo hacerte daño. Y cómo también, eh, Pues eso, tapar tus mejores virtudes en el juego. Pues ahí el Athletic tiene un debe. Y le tiene. Tiene mucho margen. Aún ¿no? quiere decir, estamos en jornada 19. Semifinales de copa. Tienes estabilidad en. en. en la. en la segunda competición. Oye, pues. Eh, creo que ahora... Sí, ahora toca el Athletic en. Eh, perdón, el Cádiz en San Mamés. Creo que es una buena oportunidad para darle una vuelta al estilo de juego. A... No, no, no hablo de darle una vuelta drástica, sino de. sino de corregir esos matices que permitan a Athletic pues, aquellos problemas que, que acabo de explicar hoy, es decir, del juego interior, de, de. tener ocasiones más claras, de saber llegar con más claridad y de. y, y de eso, ¿no? de no tener tantos problemas con balón. Pues sí, intentar mejorarlas para que el equipo, pues eso, tenga más estabilidad a nivel de resultados y a nivel de juego, que al final es lo que te da un poco de comer, ¿no? Y que en Atlético al final ya se estableció el objetivo de llegar a Europa vía Liga, pues que no se pierda, ¿no? A pesar de, de su buen momento en Copa. Así que nada más por mi parte, no sé si alguien quiere comentar alguna cosilla, simplemente agradeceros a la gente que, que, que ha estado viendo el directo por aquí, a la gente que lo va a ver en YouTube también. Muchísimas gracias, qué ricasco por llegar a, a esta parte del vídeo. Recordar como siempre, pues si lo estás viendo en YouTube, pues seguirme en Twitch, ¿no? Para... Eh, pues eso, para estar atento y verlo en directo y poder comentar, como he hecho alguno que otro eh, por aquí. Recordar que pues, que, bueno, también, pues si quieres apoyarlo, suscribirte, darle like, ese tipo de cosas que yo en general no, no, no lo suelo decir, pero de vez en cuando cuando me acuerdo lo digo. Y como os digo, pues bueno, nos veremos en la próxima, que va a ser, pues bueno, este fin de semana, ya os digo yo que no, porque no voy a poder estar. Hombre, Ander, eh, es que recasco por, por el follow, estamos justo terminando, así que como estaba diciendo justo antes, vas a tener esto resubido en muy poquito tiempo en YouTube, así que estad atento que, que si quieres estar viéndolo, pues va a estar en nada y menos eh, en mi canal de YouTube de Proyecto Jade, que está aquí abajo. Y nada más, como os digo, este fin de semana contra el Cádiz no va a haber análisis porque voy a estar fuera, así que no va a haber directo eh, ni vídeo en, en diferido porque ya os digo, no voy a poder hacerlo. Pero bueno, ya en la próxima seguro que podemos estar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que haya servido de algo, que te hayas entretenido, que te hayas pasado bien. Eh, recuerda apoyaros si te ha gustado. Pasado una buena eh, semana que estamos a lunes y nada más, eh, nos veremos en la próxima. Aur...